Cuando tenía 7 años, yo vivía en Capital Federal, en un departamento con pileta y un patio compartido entre los 4 edificios. Para mí era todo muy lindo. Tenía el shopping a una cuadra, tenía el súper y el kiosco enfrente. No me faltaba nada. Y cuando nada podía estar mejor, mis papás decidieron mudarse a Pilar. Yo no quería saber nada con mudarme a Pilar. Mis papás querían estar más al aire libre. O sea que a mí me significaba cambiar de colegio, porque obviamente viajar 1 hora de ida y 1 hora de vuelta no era muy cómodo, que digamos. Y también significaba perder a mis amigos, el shopping, el súper, el kiosco, ir a un barrio desconocido y miedo, la verdad que sentía mucho miedo. Yo hice todo lo posible para negarme al cambio. Pero tenemos opción de elegir cuando somos chicos. Una de las mayores causas de estrés son las mudanzas. ¿Saben por qué? Es que la mudanza, nos aferramos mucho a la mudanza o algo que nos importa y creemos que lo vamos a tener que dejar. Entonces, yo me pregunto hoy, ¿qué era realmente lo que me importaba perder? Y la respuesta fue mis amigos. Yo quería mucho a mis amigos y no los quería perder. Entonces fue unos meses después de que nos habíamos mudado, fui a una colonia donde empecé a hacer nuevos amigos. Después de todo, el barrio no era tan malo. De hecho, en esta mis papás me dejaban ir solo a andar en bicicleta y teníamos una tirolesa para jugar en los árboles y mucho más. Pero fue unos años después que me di cuenta que acá era mucho mejor. Hoy puedo decir que los cambios no son tan malos y que sufrí tanto por perder a mis amigos. ¿Y aún podría hacer algo? ¿Qué cosas hacemos cuando creemos que está todo perdido? ¿O qué cosas hacemos cuando queremos algo de verdad? ¿Vale realmente la pena luchar contra el cambio? ¿O es mejor ponernos a pensar qué hacemos para no perderlo? Yo a mis amigos, los del barrio viejo y los del barrio nuevo, los contacté por WhatsApp, por mail y por otras redes sociales, y ahora seguimos en contacto. Y yo puedo decir que los cambios no son tan malos. Muchas gracias.